De tareas, Shukudai, ¿cómo les fue? ¿Difícil? ¿Fácil? Muy fácil. Muy fácil. Con Ya Isa, me ¿cómo, qué cuesta. te Muy pareció? difícil. Muy ¿Difícil? difícil, ¿Difícil? sí. ¿Cuánto tardó más o menos? Ay, jole, como... Más o menos, está bien. No, pues sí me eché 40 minutos, un chorro. 40 minutos, o como un poquito, no arca, bueno, menos de una hora, poquitos. 40, Igual. ok. ¿Y María, Mariana San, cuánto Media tarda? hora. ¿Media hora? Ok. David San, Más. ¿o más? Más o menos David, unos 20 minutos. 20 David minutos, San, ok. 5 minutos. Ok, más o Cinco menos la minutos mitad, y ya. 5. Ay, 20 Ok, horas. ustedes también. Ok, muy bien. Este conjugaciones de verbo vamos a detallar un poco más. Sin embargo, antes de detallar la verbo, vamos a aprender hoy una función muy importante es gramáticas de japonés. Palabra japonés, aprendemos partículas. Sí, ese partículas no hay traducciones en español. Ya nosotros aprendimos uno, se llama wa. Sí, siempre tiene que acompañar al sujeto, ¿no? Pero no hay traducciones. ¿Qué corresponde a español? Pues no hay. Siempre solo acompaña al sujeto. Y este tipo de partículas tenemos como 5 o 6. Eso es lo que tenemos que aprender, porque sin esto no se pueden hablar japonés ni estructurar unas oraciones. ¿Sí? Y una vez que sí aprendemos esto, y entonces vamos a practicar un poco más de aprendemos vocabularios. Y practicamos un poco de conjugaciones, conjunto, partículas, haciendo unas oraciones. ¿Sí? Si no, como que no quedaría bien. ¿Sí? Por esta razón, vamos a avanzar, pero regresamos. ¿Sí? Para que ustedes sepan que no es que si avanzan más, no pierdo completos. No, no se preocupen, regresamos. Pero hoy déjame avanzar un poco más y luego regresamos. ¿Sale? Okay. Bien, entonces, día de hoy, 23 de noviembre, entonces estamos aquí. Justo terminamos, o más bien que ya. Terminamos hasta la mitad y 7, entonces un poco menos de la mitad. Bueno, justo la mitad de la clase es hasta 12. Y sí, recuerden que hay examen final. Entonces, yo recomiendo que ya empiezan a hacer repaso para que no estén haciendo por aquí. No, es que imposible, una semana no tengo tiempos y mejor ya. Sí, recomendaciones nuevamente es utilizar la plataforma, practicar la hiragana, incluso ver videos. Y este capítulo corresponde, ¿sale? Bien, vamos a empezar. La semana pasada hicimos estas partes, ¿sí? De la aquí. Sí, y nos corresponde, bueno, aquí apareció masca. Sí, justamente por eso aprendimos prácticamente es toda la clase, tema de las conjugaciones de verbo. Sí, entonces día de hoy vamos a avanzar esta conversación. Ese es el objetivo, es que terminando la clase. Ustedes deben de entender estas oraciones. ¿Sí? Aquí aparecen, se llama partículas que vamos a aprender día de hoy. Entonces, vamos a primero leer juntos. No necesitan leer, entender significado todavía. Yo creo que a lo mejor algunos ya entienden, ¿sí? Pero no creo que sean completos. Pero eso ya luego viendo parte gramáticas y vocabularios va a entender, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con estas oraciones de primero. Yo primero leo y me repiten, por favor. Kurikaeshi kudasai. Sumimasen. Meniu. Meniu. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Muy bien, aquí menu está en katakana, entonces voy a escribirle Menu. Okay. Ay. Menú. Ay. Muy bien, vamos a ver siguientes. Siguiente sería. Me repiten, por favor. Hi. Menú. Hi. Otra vez. Hi. Hi. Menú des. Menú des. Ok. Sato-san, ikimasu. Vamos a empezar. Hi-san wa. Hi-san wa. ¿Nani wo? ¿Nani wo? ¿Tabemasu ka? ¿Tabemasu ka? La última. ¿Ok? Eso sería todas oraciones completas. Espero que si se quedan tiempo, entonces voy a hacer como dinámica de las parejas para que ustedes practiquen un poco más. Pero primero me gustaría explicar cada uno de como vocabularios y tantos gramáticas. Primero vamos a ir Sato-san. Aquí estamos hablando de esta situación, ¿eh? Para que ustedes tengan contextos, ¿sí? Un restaurante. Restaurante en japonés sería, me repiten por favor, restaurant. Restaurant. Otra vez, restaurant. Restaurant.
¿sí? Como inglés, pero japonés, ¿sí? Entonces escribimos katakanas, ¿sí? Pero ustedes ahorita no necesitan escribir katakanas, ¿sí? Bien, entonces aquí, restaurant. Y luego dice, sumimasen, ¿ok? Diana-san, sumimasen. ¿En japonés? No es en japonés, gomenasai, en español. Disculpe, ¿sí? Es correcto, gomenasai, ¿eh? Sumimasen es disculpe, sí, siempre empezando con eso, ¿no? Y luego, menu, onegai shimasu. Menu es aquí vocabularios. Menu sería menú. ¿Ok? Menú. Y luego aquí, onegai shimasu. Onegai shimasu sería por favor. ¿Ok? Por eso yo a veces digo que Dinora-san, onegai shimasu. Mariana-san, onegai shimasu. Eri-san, onegai shimasu. Sí, significados. Eri-san, por favor. Y Mariana-san, por favor. Dinora-san, por favor. ¿Sí? Muy bien, entonces. Vamos a ver siguientes. ¿Sí? Aquí dice, me repiten, por favor, ueita. Ueita. Otra vez. Ueita. Ueita. Ok, están gira katakana, entonces voy a escribir la. Ok, hiraganas, ok, para que puedan leer. Ueita, ueita sería mesero. Como waitress. Exactamente, ahí viene de inglés. Sí, entonces, ueita. Corene. Con esto. Esta persona. ¿Ok? Esta persona. Ueita. Entonces aquí dice. Hai. Menu des. Eri-san. Spengo de. ¿Cuál? Hai. Menu des. Sí. El menú. Sódane. Sí. Es menú. Sí, aquí tomando contexto de siguiente la oración es anterior. Sumimasen, menu onegai shimasu, diciendo esta persona, ¿no? Sato-san. Ok, Sato-san. Ueita. ¿Sí? Y luego ueita dice, hai, menu des. Aquí yo creo que sí tienes. ¿Sí? No, no se ve, pero debe de. ¿Sí? Entonces, hai, menu des. ¿Sí? Ok. Y luego, Sato-san. Hai-san wa nani o tabemasu ka? Ok, nani. Eso es lo que ahorita vamos a aprender, pero para que, anticipados, y les enseño, significado es algo. Nani es algo. ¿Algo? Algo. ¿Dónde? Nani. Ok, nani. ¿Nani? ¿Algo? Exactamente, algo. Algo de cosas. Algo de cosas, exactamente. Y luego, wo, lo que yo creo que provoca muchas confusiones cuando ustedes estudian japonés, eso sería una partícula, wo, que acompaña siempre objeto de las oraciones. Eso es lo que vamos a aprender ahorita, ¿sí? No tiene traducción, solo acompaña, ¿ok? ¿Acompaña siempre qué, perdón? Solo acompaña, nada más, como igual que wa. Wa no tiene significados, pero siempre tiene que estar después del sujeto. Ajá. Por ejemplo, watashi wa. Ahí está. Uh-huh. Pero ¿cuál es la traducción? Pues no hay. Solo como indicador de que sí, ¿dónde está el sujeto? Uh-huh. Lo mismo, wo indican a objeto de las oraciones. Ah, ok. Ahora, aparece como o, ¿verdad? Aunque lo tenemos en nuestro abecedario como wo. Ah, perdón, sería wo. 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 Nani wo. Nani wo. Ajá. Nani wo sería correcto. Entonces no cambia sonidos, ¿eh? Nani. O sea, así tal cual de wa. Wa, wo, de wo. Uh-huh. Sí. Exacto. Y luego, tabemasu ka. Esto ya nosotros aprendemos este verbo. Dolores-san, tabemasu ka. En español. Tabemasu ka. Justamente nos tocó las tareas, este verbo. Tabemasu. Una pista.
forma diccionario sería taberu. Comer, exactamente. Sí, sin embargo, ya está conjugado más. Sí, presenta afirmativos. Y luego con ka. Entonces, significado es esta oración es. Ajá, es la pregunta. Ahora sí, entonces, ¿qué dice aquí? Hai-san wa nani o tabemasu ka? ¿Tienes algo de comer? Recordamos, verbo de esta oración sería esto, comer. Tener, no hay. ¿Quieres? ¿Quieres? Tampoco no existe esta oración, es querer. ¿Tenemos algo? Exactamente, eso más sencillo. Comes, comemos, más bien que no es comemos, sino Hai-san, ¿va? Preguntando a Hai-san. Sí, entonces, Sato-san, esta persona. Y esta persona es Hai-san. Estas personas. Entonces, preguntando a Hai-san, suponiendo que yo soy Sato-san y Hai-san, y yo pregunto a ti, Hai-san wa nani o tabemasu ka? Entonces, diciendo, Hai-san, ¿qué, comes algo? Literal, ¿sí? Porque literal, sí. Esa, que al final sí sería, ¿quieres comer algo para correcto, nosotros? ¿No? Correcto. Pero si ustedes piensan que quieres comer algo, entonces pierden. Entonces, cuando realmente nosotros utilizamos querer, no reconocen las diferencias. Por eso importante es tabemas, sería comer, pero ya como, comes, come, comemos, ya lo que vimos esta la semana pasada. Pero aquí ka y sujeto, ¿cómo definen? Pues aquí están sujetos, porque indicando de que sujeto con ese wa, por eso come. Si Hai-san come y luego ¿qué? Dice algo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor lo que quiere decir es como ahorita David-san dijo que quiere comer algo, pudiera entender de esta manera. Pero traducción literal sería, Hai-san come algo. ¿Sí? Mm-hmm. ¿Ok? Y luego, un. Un es como que cuando pensamos y como que... Entonces, como que preguntó a ella, a Hai-san, y Hai-san, como que pensando, ¿no? Eso se trata de... Ajá, ese se trata de todos oraciones. Y yo creo que ya, en general, ya entendieron todos estas oraciones, pero vamos a detallar un poco más para que cuando ves, siguiente vez, como que se siente más, queda claro de que por qué están organizados de esta manera. Vamos a ir siguientes. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Se llama partícula japonés. Pero en japonés sería yoshi. ¿Me repiten, por favor? Yoshi. Yoshi. Eso es lo que dice aquí. Yoshi. Sí, pero yoshi yo creo que nunca a la vida ustedes, no creo que utilicen las conversaciones. Sí, pero ya como una palabra, tecnicismo, ¿no? Pero partícula significa yoshi. Así es, correcto. Sí, entonces vamos a repasar primero uno yoshi que nosotros ya aprendimos. Sería wa. ¿Ok? Me repiten, por favor. Wa. Wa. ¿No? Ahí. Wa. Aunque escribimos ha, pero pronunciación cambia wa. Cuando utilizamos ha, como un partículas. ¿Sí? Por eso nada más para recordarnos. Entonces, un ejemplo. Entonces, Eri-san. Lee, por favor. Watashi wa Namiko desu. Hai. Muy bien, arigatou gozaimasu. Vamos a leer juntos. Me repiten, por favor. Watashi wa Namiko desu. Ok, es un ejemplo que están utilizando wa de partículas. Sí, entonces, Koni-san. Watashi wa Namiko desu. Namiko es un nombre japonés. Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Yo soy Namiko. Ah, arigatou gozaimasu. Yo soy... Yo soy, no pasa nada, ganaste. Yo soy Namiko. ¿Sí? Yo soy Namiko. Recordamos, des, Koni-san. ¿Watashi o watashi? Watashi.
Pero nada más, Mariana-san, Kochine. Este era domado, importantes. ¿Sí? ¿Sí? No, no es romashi. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo soy Namiko. Eso sería la respuesta. Nada más que Koni-san, este des en verbo sería ser o estar. Depende de contextos, cambia, ¿no? Por esta razón, yo soy Namiko. Sí, eso es un repaso. Sí, entonces realmente no estamos aprendiendo, como un acalentamiento, para que sepan. Sí, empezando esto, desde aquí son nuevos, ¿ok? Primero aprendemos este partícula japonés, sería wo. Justamente es vemos o vimos hace rato, wo. ¿Cuál es este? Hiragana, wo. Wa, wo, de wo, ¿eh? Bien, este partícula siempre acompaña objeto de las oraciones. No tiene nuevamente significados o otras cosas. Solo acompaña, como igual que va. Solo acompaña va. Digo, como igual que va. Sí, entonces vamos a ver un ejemplo que están utilizando wo. David-san, lee por favor. Watashi wa. Ahí. Ahí. O. Ahí. Tabemas. Tabemas. Sodes, ¿no? ¿Qué significa? Bien. Dingo. Manzana. Sodes, ¿no? Arigato gozaimasu. Dingo es manzana. ¿Ok? Dingo es manzana. Ahora sí, entonces esto. Koni-san. ¿Qué están diciendo? Watashi wa ringo tabemasu. Dingo es manzana. Eso es manzana, no. Ok, primero ubicamos sujeto. ¿Cuál es sujeto? Pues es la manzana. Sujeto siempre está con wa. Con wo. Con wo es objeto. Sujeto de la oración siempre sujeto. Con wa. ¿Con qué estás? Yo, o sea, yo. Watashi, ajá, wa, exacto. Yo. Muy bien. Y luego en español viene verbo. Verbo sería aquí. ¿Qué es tabemas? Comer. Ok, comer. ¿Será que yo como manzana? Exactamente. Como la manzana. Muy bien, arigato gozaimasu. Nosotros no tenemos artículos como la, una, las. No tenemos. En lugar de eso, pudiera decir Mariana-san, tenemos partículas. ¿Sí? Eso es bueno, ¿no? Porque español, el, más como complicados. No, nosotros no utilizamos. ¿Sí? Entonces, significado es yo como la manzana. ¿Sí? Entonces, me repiten, por favor. Watashi wa ringo wo tabemasu. ¿Ok? Y ¿dónde está wo? Justamente se están acompañando. Exactamente, ¿sí? Acompañando a manzana, ¿sí? Porque objeto de las oraciones. Y sujeto están acompañando wa, ¿sí? Eso se trata, ¿ok? Eso sería un ejemplo de partícula japonés de wo, ¿ok? Ahorita nosotros aprendimos wa y wo, ¿ok? Vamos a ver siguientes. Vamos a aprender partícula ni. Exactamente, ¿sí? Ni. Ni corresponde, en la traducción en español sería a. Y pero o acompaña siempre dos cosas. Uno es destino o tiempos. Destinos o tiempos. Palabra de tiempos o palabra de destinos. Por ejemplo, vamos a ver. Ya, corre. Diana-san. Lee, por favor. Watashi wa toire ni ikimasu. Sodane. Watashi wa toire ni ikimasu. Ok. Vamos a ir paso por pasos. Dolores-san,
primero, sujeto, ¿de qué están hablando? ¿Sujeto quién es? ¿O qué es sujeto? Yo. No. Yo, exactamente. Le acuérdense, sujeto siempre con wa. Si ustedes pierden, toire, ¿sí? O caso de la Connie-san, me decía que bingo. Entonces ya empiezan manzana o baño, entonces totalmente cambia el significado de las oraciones. Siempre tiene que buscar primero wa. ¿Dónde está wa? Sí, entonces wa, y entonces Dolores-san dijo yo, porque juntos con wa. Entonces empezamos yo, y luego tiene que ir hasta final, verbo. Y verbo sería ikimas. Voy, muy bien, yo voy. Y luego dice toire. Va, exactamente, entonces el significado es al baño. Esto es lo que estoy explicando, cómo ustedes organizarlo o orden. Sería el destino. Destino, exactamente. Por eso como a. ¿Sí? Y nuevamente es contestando la pregunta de Mariana-san, al baño. Pero nosotros no tenemos el, no, no tenemos. Artículos no tenemos, ¿ok? Entonces está bien de que toire ni ikimasu. ¿Ok? Ahora, entonces pregunta Mariana-san. Watashi wa toire ni ikimasu, sería yo voy al baño. Pero si tú quieres decir yo no voy al baño. Es correcto. Muy bien, eso se trata. Watashi wa toire ni ikimasen. Si ya tú estás utilizando propias palabras y diciendo que yo no voy al baño. Sí, aquí estamos utilizando toire, pero puede ser cualquier lugar. Oxo, ginko, ginko es banco, etcétera, lo que ustedes quieren decir, ¿sí? Y sin embargo, importante es wa, partícula acompañando al sujeto igual, y luego ni, destinos, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a leer juntos, me repiten por favor. Watashi wa, watashi wa, toire ni, toire ni, ikimasu. Ikimasu. Muy bien, entonces vamos a ir siguiente. Aquí aprendemos uso de. Ahora sí, ¿de qué corresponde? En español sería en. Bien, entonces vamos a ir a estas oraciones. Eri-san. Onegai shimasu. Watashi wa. Hai. Ie. Hai. De. Hai. Así, go. Go. Gohan. Gohan. Tabemasu. Gohan. Wo. Tabemasu. Tabemasu. Sorane. Ay, muy bien. Entonces, vamos a ir paso por paso. Aquí están apareciendo dos partículas. Uno de en, otro de wo, de que acompaña objetos, ¿sí? Entonces, recordamos de que primero siempre busca sujetos. David-san, ¿cuál es el sujeto de esta oración? Yo. Yo, porque watashi, ¿ok? Y luego verbo, vamos a ir hasta final, sería tabemasu, comer, muy bien, entonces como. Como. Y luego, ¿qué como? Aquí con wo, porque objeto arroz. Siempre, ajá. Gohan, nada más para que sepan, gohan es, tiene dos significados, uno es arroz de gohan, otro es comida general. Entonces, no quiero que piensen que nosotros siempre dicen, ah, gohan o tabemasu. No estoy diciendo que siempre voy a comer arroz, sino puede ser sándwich, puede ser algo como generar otra comida. ¿Sí? Entonces, yo como, bueno, arroz, voy a poner arroz, yede, en casa. Gohan, aquí Mariana-san. Ie es casa. Ie es casa, exactamente. Ie es casa. Gohan sería arroz o comida general. Y no confundirlo con ie, que es no, porque ya se llama doble i. Correcto, nada más para tomar tomando en comentario de David-san. Ie sería casa. Ie sería. Ie solo es no. No, exactamente. Es aquí. Ie sería no, sí, pero sin uno i, solamente uno i, e, entonces sería casa, sí, para que no confunden. Entonces es con doble i.
Exactamente. Dobre I, ajá. Dobre I, más bien que doble letra de hiragana de I. Sí. ¿Sí? I-E. Ok. Muy bien, entonces vamos a leer juntos esta oración. Es un poquito largo, pero vamos a leer. Vamos a empezar. Watashi wa ie de gohan wo tabemasu. Okay. Esto sería yo como el arroz en casa. Pero ahí también podría ser yo como la comida en casa. Sí, sí, yo como comida en casa, claro que sí. Comida sería, no sé, pizza, lo que sea, pero comida, sí, es correcto. Por lo mismo de que gohan, nuevamente, no es como arroz, puede ser en general otra cosa, exactamente. Sí, entonces, importante es, quiero que estén acostumbrando de que cuando traducen a español, sujeto primero, y luego van siguiente verbo. Y cuando ya ustedes ubican verbo y sujeto, más o menos se entienden, como que, y luego más o menos la palabra sí entiende vocabularios, entonces como que eso es lo que más o menos quieren decir. Si ustedes se equivocan sujeto, yo creo que va a perder totalmente de qué se trata. ¿Ok? Bien. Y la última, vamos a ir este partículas sería me repiten, por favor. Este partículas, si letras, esta letra, si ustedes buscan la tabla de hiraganas, entonces la pronunciación sería G, no es E. Pero igual que ja. Cuando utilizamos como un partícula, entonces cambia sonidos. No es G, sino E. Ok, por eso aquí E. No quiero que confundan que cuando aparecen como una parte de palabras, entonces ya pronunciación regresaría E, no es G. ¿Ok? Ahorita por ser partícula es G. No, E. E, por eso E. ¿Ok? Bien, vamos a ver estas oraciones. Deba, kore. Ahí. じゃあ、ドロレさん、お願いします。はい。私は、はい、私は、金、ご、ご、え、行きます。そうね。その通りですね。ありがとうございます。銀行、エリさん。Ginko, ¿qué es? Banco. Banco. Sí, por ahí yo creo que segunda clase es Ginko, así aprendimos, ¿no? Entonces, Ginko es banco. Ahora sí, Watashi wa Ginko e ikimasu. Entonces, Koni-san, vamos a empezar. Primero, sujeto. Koni-san. Yo. Yo, ok. Y luego, verbo. Ikimasu. Mm. Espérame, no me digan. Okay. Una pista. Ikimas, forma diccionario. No, yo voy al banco. Exactamente. Muy bien, es correcto. Yo voy al banco. Ahora sí, entonces, ¿cuál es la función? Igual. Ya vimos una partícula igual que pero función sería A. Ahorita explico las diferencias, sí, pero también acompaña destino. También es destino. Sí, correcto. Como A. Entonces, esta oración es que vimos con ni, watashi wa toire ni ikimasu. Sí, y cambiando partículas podemos... Bueno, podemos cambiar esto utilizando otras partículas. Sí, en este caso, Mariana-san, ¿cómo cambiarías? Watashi wa toire ni ikimasu. Hay otra versión. Sin cambiar significado de oraciones. Watashi wa. Ajá. Ok, no pasa nada. Eri-san. Sin cambiar significados,
¿Cómo pudiera modificar? Sobre todo dos partículas. No, sí, o sea, igual, nada más se usa otra partícula. ¿Otra partícula? Sin cambiar el significado. Exactamente. En lugar de ni... Exactamente. Eso voy a explicar, sí, hay diferencias, pero hablando de destino, ahorita Eri-san y Mariana-san dijo e ikimas, ningún problema, ambos sí se pueden utilizar. Toire e ikimas, aquí también, watashi wa ginko ni ikimas. Ningún problema, ¿sí? Sin embargo, ni pueden estar con tiempos. Voy a escribir otro ejemplo. Muy bien, todavía no hemos aprendido números ni cómo decir la hora. Sí, entonces aquí voy a enseñar de que esta parte es Sanji. Me repiten, por favor. Sanji. Sanji. Otra vez, Sanji. 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 Sanji significado es a las tres. Bueno, las tres. Las tres. Ah, tres, las tres. ¿Sí? Y entonces, ni. Ni acompañando a tiempos. Como habían comentado que no solamente destino, sino también pueden acompañar a tiempos. ¿Sí? Entonces, aquí, gracias a ni, sería a las tres. Ahora sí, entonces, watashi wa sanji ni ikimasu. Diana-san. Ni nada más es para tiempos. Ajá, no. Bueno, acompaña a destino o tiempos. A diferencia del... Ahorita diferencia, explico, Konisa. Todavía aguantas un poquito más, ¿sí? Ahorita explico. Entonces, watashi wa sanji ni ikimasu. Diana-san. ¿Qué dice? Sí. Onegai shimasu. Son las... Primero reglamento es cuáles sujetos. Yo. Y luego verbo. Yo voy a las... Ok, yo voy a las tres. Eso se trata. Si entonces ni, a. Ahora sí, entonces contestando la pregunta de Konisan, si Konisan intenta cambiar aquí a e en lugar de ni, entonces así. Es incorrecto. Exactamente, es incorrecto. Sanji e ikimasu, no se puede. Porque ni es, pueden acompañar dos cosas. Uno es destino y tiempos. Mientras pero son destinos, puede ser indistinto usar ni y e. Correcto. Pero tiempo siempre no. Ni. Ajá. Yo diría que seguramente es hará examen. Correcto. Si voy a hacer de esta manera. Uno que dice, watashi wa sanji e ikimasu. Si ustedes no saben las diferencias, para ustedes lo mismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Los dos correctos. Pero no. Sí, porque la ni es únicamente que puedan acompañar a tiempos y destino. Sí, entonces voy a hacer un poquito más larga oración. O voy a escribir otra vez. Ay, muy bien, entonces voy a ir a hacer un poco más de larga oraciones. Watashi wa sanji ni ginko ni ikimasu. Ay, Eri-san, lee por favor, onegai shimasu. Watashi wa sanji ni. そうだね。私は
3時に銀行に行きます。OK? ありがとうございます。コニーさん。Entonces vamos a ver qué dice en español. Primero sujeto. Yo. Yo. ¿Y verbo? Voy. Voy. Ajá. Y luego... Ginko ni ikimas. Eso están diciendo a dónde van. Ginko, ¿qué era? Al banco. Ok, al banco. Y lo que están faltando es. A las 3. Exactamente. Ay, no. ¿Sí? Ahora, ventaja de japonés es lo más. Bueno, ventaja de japonés, por ejemplo, uno dice esta manera. Watashi wa, en lugar de decir sanji ni, y dice ginko ni sanji ni ikimasu. David-san, lee por favor. Watashi wa ginko ni sanji Arigatou gozaimasu. Ahora sí. Ahora sí veremos. Lo que fue es Diana-san, al revés. En lugar de decir ikimasu, voy, ¿no? Y entonces obviamente suena mejor de que siempre combinas con a dónde van para no perder. Pero ahorita lo que fue es cambié. ¿Y tú crees que Diana-san sí así nosotros entendemos o está mal? Entendemos. Sí, es correcto. Así, ningún problema. Nosotros podemos entender. Eso lo de... Por eso no voy a decir de que tiene que decir primero lugar ni tiempos. Ustedes pueden cambiar dentro, siempre conjunto, partículas. Sí, ahorita estamos utilizando mismo partículas. Sí, pero realmente lo que fue es cambio, fue este y este. Cursamos. Sí, entonces no quiero que piensas que partículas así quedando, solamente cambiamos palabras, no se trata de esto. ¿Sí? Entonces. Igual, simplemente se cambió. Exactamente. Y no importa, es correcto. Pero normalmente nosotros utilizamos primera palabra después de sujeto, palabra de tiempos. Sí hay, si ustedes quieren decir tiempos. Y luego lo demás. Y objeto, normalmente, siempre verbo combinas con realmente acciones que van a hacer. Si ikimasu, ir. Entonces, ¿a dónde? Entonces, esta palabra de ¿a dónde? Y ikimasu debe de estar cerca. Pero aunque como cambiamos o cruzamos palabras, ningún problema, nosotros entendemos. Ahora, entonces, esta oración es con Isa. Aparece dos veces partículas. Bueno, son tres. Wa, ni, ni. ¿Ok? Entonces, alguno de ellos pueden cambiar a otro partículas. O más bien, uno de ellos. El destino. Sería... ¿Ok? No. La que decías de A por E. Ajá. Entonces vamos a leer completos con Isan. Primero empezamos con eso. Yo. Sí, pero en japonés, por favor. Watashi wa. Ok, watashi wa. Muy bien. Y luego. Sa. No te preocupes, voy a apoyarla a poco. Ajá. Watashi wa sanji. Ni, aquí pueden cambiar, ¿qué puede cambiar? A ver cuál sea correcto. Dolores-san, okay. La después de Jinko. Solene. Este tiene que quedarse ni y luego ginko e ikimasu.
Entonces, este no es ni, pudiera cambiar con e. Exactamente. Entonces, ¿qué fue aquí cambio? Es en lugar de ni utilizamos e, porque destino podemos utilizar ni o e ambos. Este, preferencia es como para evitar repeticiones, porque ni como que dos veces aparecen, ¿no? Entonces, preferencia es si aparecen dos ni, entonces mejor cambias otros de destinos, cambiar por e, para evitar repeticiones. Porque el ni siempre va a ser para tiempo. Tiempo y destino. Bueno, destino, pero en este caso particular, si correcto. Tiempo, siempre en correcto. Ni. Correcto. Correcto. Voy. Esta nos la vas a pasar, ¿verdad, Shota? ¿Eh? Esta hoja nos la vas a pasar. Sí, sí, lo voy a pasar, ¿eh? Lo voy a pasar todos. ¿Sí? Pero recuérdense, ahorita estamos haciendo una como entender gramáticas, no estamos haciendo como prácticas. Sí, eso vamos a trabajar. Por eso estoy comentando que hoy entendemos como generar, no pasa nada que detalles faltando, porque cuando hagamos este la ejercicios va a entender más. Sí, pero por ahora quiero que entienda, sí, como que están estructurados, ¿sí? Pero hiraganas hay que aprender más pronto posibles, ¿sí? Hiraganas, sí. Bien, entonces ahora Diana-san. ¿Shitsumon des? Diana-san, lee por favor. Watashi wa ginko e sanji ni ikimasu. Hai, arigatou gozaimasu. En español. Sanji, yo voy al banco a las 3. Exactamente, entonces lo mismo que arriba. Lo que fue el cambio es ginko e era aquí. ¿Sí? Justo antes de la verbos. Pero ahora sí, cambiaron lugar de Sanjini. Sanjini estaba aquí, pero ahora sí está aquí. Justo antes de verbo. Y ginko e aquí después de Sanjini. Eso es lo que cambiamos. Que es lo mismo. ¿No? Que era lo mismo. Sí, es entendemos. En español decir yo voy al banco a las 3 o yo voy a las 3 al banco. Exactamente. Eso sí funciona también en japonés. Pero lo que no pueden hacer es, la gente hace de siguiente manera, como que quedan lugares, partículas y solamente hacer intercambios palabras. Por ejemplo, dice, ginko ni sanji e. Eso es lo que hacen cuando realmente empiezan a hacer ejercicios. Dolores-san, lee por favor. Watashi wa ginko ni sanji ikimasu. Es correcto, ¿sí? Ahora sí, pregunta, Dolores, ¿sí está bien esas oraciones? No, porque estamos hablando del tiempo. Ok, exactamente, es porque sanji, aquí sanji es a las 3, sí. Pero e no combina, como si fuera hacia las 3, así suenan. Ikimasu, voy a hacia las 3, pero hacia las 3 como que no entendemos. ¿Sí? Por esta razón, hay que cambiar todo juntos, con partículas. Hay que llevarlo. ¿Sí? O sea, lo intercambias, pero con todo y partículas. Correcto. Y verbo no se pueden intercambiar. No, verbo tiene que ser final, sujeto tiene que ser primero. Sí. Dentro, sí, pueden intercambiar conjunto siempre partículas. O sea, eso ya nos ilustra más porque aquí ya vemos una oración completa con los lugares que corresponden a cada uno. Verbo, perdón, sujeto al principio con su partícula, ¿no? Es correcto. Verbo al final y en medio
los objetos sustantivos con sus partículas. Es correcto. Sí, por eso, y eso es un punto importante. Ese otro es cuando traducen ustedes, entonces tiene que decir primero sujeto, con wa, y luego verbo. Entonces más o menos se entiende de qué se trata. Pero si ustedes, en lugar de decir yo sujeto, dice ginkgo, si empieza con ese ginkgo, entonces pierde totalmente de qué se trata. Sí. ¿Cómo que ginkgo y luego aras tres? ¿Va? ¿El banco va aras tres? No, debe de ser algún lugar. Pero así como que a veces confunde, ¿no? Por eso es importante, sujeto, ¿no? Primero tranquilo. ¿Dónde está wa? Y luego wa, y antes, ¿qué dice? Ah, watashi, entonces yo. Sí dice wa, y antes dice koni-san. Entonces, koni-san es sujeto. Entonces, koni-san, ok, ¿qué van a hacer? Van final, ¿sí? Y eso sería el verbo, ¿ok? Y más en, eso es lo que aprendimos, ¿no? Bien, entonces, watashi wa, vamos a tomar esto, watashi wa ginkgo ni sanji e ikimasu. ごめんなさい。私は銀行へ 3 時に行きます。 Sí, sería voy al banco a las 3, ¿sí? Entonces la pregunta es, Koni-san, si tú quieres decir no voy, yo no voy al banco a las 3. Muy bien, pero falta partículas. Casi, 98, pero una partícula. Sí, regresar otra vez. Regresar otra vez. Watashi. Es correcto. Watashi wa sanji ni ginkgo ni ikimasen. Eso es opción 1. Si hay otra forma de decir cambiando partículas que utilizo ahorita, Koni-san, Mariana-san, ¿cómo sería? Es correcto. Eso sería ambos, ¿sí? Ambos significando lo mismo. Pero recomendación es, como dijo Mariana-san, porque si dos veces aparecen ni, suena como repetitivos. Ah, ok. ¿Sí? Nada más sonidos, ¿sí? Por eso nosotros normalmente cuando hablamos, cambiamos. Pero no es como algo de que conscientemente, sino que inconscientemente ya cambiamos. Sí, pero gramáticamente, no ningún problema. Sí, pero cuando hablamos, como que así más va Mariana-san. Hay. ¿Shitsumon wa arimasu ka? ¿Arimasen? ¿Shitsumon wa arimasu ka? ¿Arimasen? Koni-san, ¿shitsumon wa arimasu ka? Arimasen, muy bien. Eso se trata, ¿ok? Eso sí entiende, ustedes ya va a avanzar a una velocidad muy rápida, ¿sí? Cuestiones es vocabularios. Y recordamos de que el tema de vocabularios, quiero que utilicen las plataformas, porque aquí yo estoy tratando de enseñar a ustedes utilizando palabras que ya saben. Pero el problema es, bueno, es ustedes pueden aprender rápido, porque palabras ya saben. Pero malo es que nunca nosotros avanzamos más a aprender palabras. Por eso si utilizan la plataforma, ahí ayudan. Y aprender es que, tren sería densha, y luego, computa es computadoras. Sí, eso es lo que pueden aprender ahí a las plataformas. ¿Ok? Entonces, vamos a ir final. No es tan difícil lo que vamos a ver. Oye, Shota, nada más, perdón, aprovechando el sanji, san es el 3 y el ji es para como hora, ¿verdad? Pero todavía no lo habíamos visto en clases. No, todavía no, todavía no. Todavía no. Uh-huh. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Gracias. ¿Sí? Bien, entonces ahora sí vamos a aprender como un poco más. No se trata de ya como algo gramática, sino como más vocabularios. Sí, aprendemos dos cosas. Me repiten, por favor, nanika. Nanika. Nanika sería este. Nanika. Soda, ¿eh? Nanika. Nanika o nanika. Nanika. Nanimo. Muy bien, me repiten, por favor. Nanika. Nanika. Nanimo. Nanimo. Sí, son dos que aprendemos. De hecho, lo que apareció en la conversación es nanika, ¿no? Ya vimos que significado es algo. Sí, entonces, vamos a ver un ejemplo.
Aquí una disculpa, están faltando wo. Voy a agregarlo. Nanika wo kaimasu. Aquí. Bien, primero vamos a leer esto. Me repiten, por favor. Nanika wo. Nanika wo. Kaimasu. Kaimasu. Ok. Nanika. Kaimasu. Nanika o kaimasu. Kaimasu ya están conjugados. Ya ustedes, yo creo que reconociendo algo de más, ya están hecho como presente, ¿no? Kaimasu, forma diccionario sería kau. 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 ¿Qué es kau? Es comprar. Comprar. No es para que lo saben las chicas. ¿Ok? Kau. Pero ya están conjugados a kaimasu. ¿Sí? Entonces, aquí nanika o kaimasu. David-san, ¿en español? Sería compro algo o no, o compras algo. Muy bien. Este caso, cuando utilizamos presente, lo que podemos expresar dos cosas. Futuros, o como voy a comprar. Aquí no hay sujetos. Comprar, ¿sí? Algo. Comprar, voy a comprar o vas a comprar. O compras, puede ser, porque no hay como sujetos. Si yo, entonces, watashi wa nanika o kaimasu. Ahí sería yo comprar. Exactamente. Pero ahí solo sería comprar. Comprar algo. Comprar algo. Comprar o no. Comprar. Voy a comprar algo. O puede ser futuros, compraré algo. ¿Sí? O combinando con las palabras de frecuencias... ¿Puede ser pasado? Sí. No, en este caso hay que utilizar la pasado. Sí, únicamente aquí presente o futuros o algo como algo frecuentes. Frecuente me refiero siempre. Combinarlos con las palabras como que una costumbres. Sí, pero aquí no existe, entonces únicamente están diciendo voy a comprar algo. Bien, vamos a ir a Erisa. Eri-san, lee por favor, Niban, onegai shimasu. Número 2. Exactamente. Nanika o kaimasu ka. Koni-san, ¿qué están diciendo? Nanika o kaimasu ka. Que, ok, nanika o kaimasu. Significado es yo. Bueno, aquí no están sujetos, están omitidos. ¿Sí? Suponiendo que watashi, entonces voy a comprar algo. Ahora sí, nanika o kaimasu ka. También aquí están omitidos sujetos. ¿Pero qué están diciendo esto? Ok, entonces, ¿qué dice? Se compra algo. ¿Se compras algo? Exactamente. Aquí sería compras o vas a comprar algo. Exacto, por la K. Y aquí yo estoy poniendo compras, pero no sabemos que sí están preguntando a tú o Dolores-san o Connie-san, no sabemos porque no dice sujetos. Sí, y pregunta Mariana-san, ¿por qué está wo aquí? Exactamente, porque es objeto de la oración, nanika, algo, ¿no? Por eso tiene que estar acompañado con wo. Exactamente, yo omití aquí, pero debe de estar wo. Si nanika wo kaimasu, nanika wo kaimasu ka. ¿Ok? Bien, compras, recordamos, más y luego con ka. Con ka, pero no compra nada. ¿Sí? Bien, entonces final, esto. David-san. Sí. Onegai shimasu. Nani mo ka
Ah, perdón, aquí no hagas caso. Este no. No, no hagas caso. Creo que tomas esas últimas. Kai. Masen. Exactamente. Nanimo kaimasen. Ahora regresamos. Ya nanika ustedes saben, algo, ¿no? Nanimo significado es nada. Ahora, es un reglamento, nada más, únicamente aplican a este caso. Cuando utilizamos nanimo, no utiliza mo, no utiliza wo. No debe de utilizar. ¿Sí? Se supone que nada también como pudiera entender como objetivo de las oraciones, pero no utiliza wo. Tiene que ir directamente con verbos. ¿Sí? Por eso, nanimo kaimasen. Aquí no hay nada de partículas y directos con verbo. Y cuando utilizan nanimo, verbo siempre tiene que ser negativos. Siempre. No puede ser nanimo kaimas. No compro nada. Exactamente. No compro nada. Por lo mismo que nada tiene características de negativos. Por eso no combina con afirmativos. Nanimo kaimas. Entonces diciendo, yo compro nada. Como si fuera como que nada es como... No compro o yo no compro nada. No. Yo no compro nada. Esto sería el uso de nanimo. Vamos a ver un ejemplo más. Ahí, yo tal, pues, nanimo. Ah, gomenasai. Na... A ver, nanimo. Ahorita voy a regalar 2 minutos. Entonces quiero que ustedes lean esto y buscar o significados. Nanimo. Ya estos dos verbos, en la tarea aprendimos. 2 oraciones. Quiero que lean ustedes y también buscar significados. Ok, entonces voy a tomar 2 minutos. Con eso más rápido, ¿no? Escribirla. Sí, imagínate, primer día. Sí, híjole, no. Pero ahorita muy bien, ahorita muy bien, muy bien. Hiragana. Mariasai. Mariasai, hiragana wa. Daijoubu sería está bien. Daijoubu desu. Daijoubu desu.
Ay, ya. Vamos a checar significados. Este, primero. Koni-san, lee, por favor. ¿No alcanzado? Ok, no pasa nada. Entonces, David-san. Nanimo tabemasen. Sodan, ¿eh? Nanimo tabemasen. Ok, entonces, Dolores-san, ¿qué dice aquí? No como nada. Exactamente. O no voy a comer nada. Sí, porque taberu forma negativa sería tabemasen. Por eso no voy a comer nada o no como nada. No como nada. Ay, siguiente. Diana-san, onegai shimasu. Nani mo nimasen. Sodan, ¿eh? Nani, dozo. Nani mo nimasen. そうだね。No veo nada. 何も見ません。何も見ません。見ません。OK だね。Eso se trata. Entonces nada más comento este 何も。Cuando utilizamos nanimo, dos cosas que tiene que estar consciente. Uno es, no utilizamos partículas. Dos, siempre negativos. No existe nanimo tabemas. Para nosotros nos confundimos. ¿Tú comes o no comes? Así te va a preguntar. Porque siendo afirmativos. ¿Sí? Entonces, eso se trata de nanimo y nanika. ¿Shismon wa arimasu ka? ¿Arimasen? Dolores-san, ¿daijoubu? Mariana-san, ¿daijoubu desu ka? ¿Arimasen? Hai. Koni-san, ¿arimasen? Hai. Muy bien, entonces eso se trata. Todos modos vamos a hacer ejercicios. Sí, entonces no quiero que estén preocupados con respecto. Entonces, antes de terminar la clase, me gustaría regresar las oraciones que vimos principios. Ahora sí, entonces cuando ve esto, demasiado fácil. Sí, comparando lo que aprendimos día de hoy. Sí, entonces lo que voy a leer primero todos completos. Quiero que estén escuchando. Sí, y luego voy a hacer las parejas para que practiquen cada uno Sato, San y Ueita, ya para hacer un poco más de práctica de japonés. Primero yo leo. Solamente escuchan, por favor. Sato-san. Sumimasen. Menu onegai shimasu. Ueita, はい、メニューです。佐藤さん、はいさんは何を食べますか？はいさん、OK。Eso se trata. Entonces aquí parejas, David さん、エリさん、Diana さん、コニーさん、それから、ustedes、はい、ドロレスさんとマリアナさん、Sí, cuando ya termina cambias, sí, cambias ¿Y también lo de Sato-san? ¿También de Sato-san? Este caso, ajá, como uno y otros. Uno, una persona y otro es siguiente y así como. No necesita cambiar a Ueita y Sato-san porque aparecen tres personas. 3 minutos y luego presentamos. Gomenasai, cambiamos las parejas. Mejor David-san, Dolores-san y Eri-san y Mariana-san. Un poquito lejos, pero mejor cambiamos. No, pues cambien de. No, también familias, entonces mejor cambiamos. También sabe muy bien con respecto. Por eso. Sí, es que pusiste los buenos. Adelante. 3 minutos. Cambia varias veces. Como español también, como que. Hai-san,
un consejo. Aquí en Roma G están como dejando una espacios, pero no significa los que tiene que cortar. Por ejemplo, Haisan wa, punto. Y luego, nani wo, tabemaska, no. Sino, Haisan wa nani o tabemaska, todos conexionados. ¿Sí? No debe de separar. Por eso, así como que pensándolo, practicar un poco más. Si todavía hay tiempos. Adelante. Un poquito más con Isan, Diana-san. Esta parte, Haisan wa nani o tabemasuka, más corridos. Ajá. Porque ustedes todavía Haisan wa nani wo tabemasuka, así suenan. Entonces, todos corridos. Listo. ¿Otra vez más? Dos. ¿Otra vez? Onegai shimasu. Onegai shimasu. No necesita, no quiero que tengan prisas, sino decirlo bien. ¿Cómo? Solo 15 segundos, entonces ya ahorita van a presentar a cada uno, Muy bien, tiempos. Entonces vamos a hacer de esta manera. Como ahorita aparecen tres personas, sí, pero ustedes son dos. Entonces, uno primero, luego segunda, y luego otro es tercera y cuarta, sí, una y una. Entonces, una vez que sí leen, o sea, primero, por ejemplo, primero David-san lee, luego segunda Dolores-san, y una vez que sí terminan así, entonces al revés, sí, así presenta. Entonces, primera pareja ustedes, luego ustedes, y final aquí, ¿ok? Agunasai, aquí. Gomenasai. Hey. Onegai shimasu, David-san. Sumimasen, menu, onegai shimasu. Exactamente, sin pausas, como corridos. Sí, recuerda que como que están dejando espacio japonés también, pero está mal. No debe de. Oh. Por lo mismo que para, yo creo que extranjeros, para que no pierden elementos. Uh-huh. Sí, pero realmente no dejamos espacio, ¿ok? Ya, onegai shimasu. Koni-san, Diana-san. Sumimasen, menu onegai shimasu. Hai, menu desu. Hai-san, wa nani o tabemasu ka? Ok. Subarashii. Al revés. Sumimasen, menu onegai shimasu. Hai, menu desu. Hai-san, wa nani o tabemasu ka? ありがとうございます。はい、素晴らしい。ありがとうございます。はい、どうぞ。 すみません、メニューお願いします。はい、メニューです。海産は何を食べますか？あれです。海産は何を食べますか？素晴らしい、拍手。ありがとうございます。 Muy bien, entonces con esta manera ustedes pueden ir a restaurante y por lo menos a parejas de que comes, algo comes a algo, así pueden preguntar y menú, onegai shimasu y etcétera, ¿no? Entonces, eso se trata la clase de hoy, tareas. Tareas ahorita aquí.